Es Ana Paula Chávez Munguía y yo les voy a compartir información sobre la enfermedad de Wilson. Y pues empezamos con el índice. La presentación contiene definición, clasificación, epidemiología, etiología, manifestaciones y diagnóstico y tratamiento. Como antecedentes vamos a tener que la enfermedad de Wilson, o también llamada degeneración hepatolenticular, fue reconocida como entidad hace más de 100 años. Es un trastorno hereditario descrito por Samuel Alexander Quinear Wilson en 1912. Fue un médico nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, que también se enfocó en patologías del tono muscular, epilepsia, tics, risa y llanto patológico. Vamos a tener que es un trastorno genético y poco frecuente al metabolismo del cobre, que debuta con manifestaciones hepáticas, que puede ser desde hepatitis crónica hasta cirrosis. También con manifestaciones neurológicas, psiquiátricas u oftalmológicas debido a la alteración de la excreción biliar del cobre. La prevalencia estimada al nacimiento va a oscilar entre 1 de 30.000 y 110.000 nacimientos en todo el mundo, pero en la isla de Creta, en Grecia, se registró una prevalencia de 1 de cada 15 nacimientos. En la mayoría de los pacientes, los síntomas van a aparecer entre los 5 y los 40 años. Y el patrón de herencia va a ser autosómico recesivo. A la deriva génica. Esto es un cambio en las frecuencias alelicas de una población. Un ejemplo de esto es el efecto fundador. El efecto fundador se refiere a la existencia de un alelo infrecuente en uno de los fundadores y que producirá una frecuencia superior de ese alelo a la que existe en la población de la que proviene. Un efecto fundador también puede explicar por qué ciertas enfermedades hereditarias son más frecuentes en algunos grupos poblacionales limitados. Pacientes con la enfermedad de Wilson van a presentar mutaciones en el gen ATP7B, con un locus en 13Q14.3 implicada en el transporte del cobre al canículo biliar y al aparato Transgolgi. Conducen a una alteración de la eliminación del cobre y a su posterior acúmulo en los tejidos corporales. Se han identificado más de 200 mutaciones del gen asociadas a la aparición de la enfermedad de Wilson. Pues primero vamos a tener la hemólisis y anemia. La hemólisis va a ser la destrucción de los eritrocitos. Los eritrocitos van a ser los glóbulos rojos que contiene nuestra sangre. Esto va a causar fatiga. También vamos a encontrar amenorrea, que es la pérdida de menstruación, y abortos de repetición. Encontramos también osteoporosis, el anillo de Kaiser-Fleischer y una acumulación de líquido en las piernas o en el abdomen, también conocido como edema. La forma de afectación hepática es más frecuente en niños y adolescentes. Encontramos una hepatomegalia, que es un agrandamiento del hígado, esteatosis, que es un hígado graso, ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, y una cirrosis, que es una lesión hepática y una disminución progresiva de sus funciones. Todo esto nos va a llevar a un fallo hepático agudo. En las manifestaciones neurológicas encontramos disartria, que es la dificultad para hablar, dificultades de coordinación, corea, que son movimientos espasmódicos e involuntarios de las extremidades, disfagia, que es una dificultad para tragar, y babeo. Y en los trastornos psiquiátricos tenemos que un 10 a 20% de los pacientes con manifestaciones neurológicas se detectan trastornos psiquiátricos. Algunos de estos son depresión, comportamiento compulsivo y cambios de personalidad e inestabilidad. El diagnóstico se establece a partir de los antecedentes familiares, síntomas y signos clínicos, dosificación del metabolismo de cobre y análisis de ADN del gen ATP7B. El diagnóstico se puede realizar con una exploración ocular con lámpara de hendidura, análisis de sangre y orina y en ocasiones una biopsia hepática. En los pacientes con clínica neurológica es suficiente para el diagnóstico de la enfermedad constatar de la presencia del anillo de Kaiser-Fleischer en el examen ocular con lámpara de hendidura. El diagnóstico prenatal puede ser difícil, ya que el diagnóstico suele establecerse aplicando un sistema de puntuación diagnóstica. Las pruebas genéticas suelen confirmar el diagnóstico en el 98% de los casos. Se ha demostrado una mejoría en el diagnóstico prenatal de la enfermedad con marcadores microsatelitales, un tipo de prueba genética. El cribado familiar permite identificar el 20% de los casos. En la presentación hepática, el diagnóstico diferencial incluye la hepatopatía aguda o crónica, esto es hepatitis viral o autoinmune, esteatohepatitis no alcohólica, colangitis esclerosante primaria, etc. Mientras que en la presentación neurológica se deberá descartar el temblor esencial,
enfermedad de Parkinson de inicio temprano y la distonía. Debe ofrecerse consejo genético a las parejas de riesgo, en las que ambos individuos son portadores de una mutación causante de la enfermedad, informándoles de que la probabilidad de tener un hijo afectado es del 25% en cada embarazo, así como de la existencia de un tratamiento eficaz. Aunque no se dispone de una cura para la enfermedad de Wilson, los cambios en la dieta, fármacos y suplementos de zinc y posiblemente trasplante de hígado son los pilares del tratamiento, que revierte la sobrecarga de cobre por diferentes mecanismos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden como darle las like, de compartan los videos, suscríbanse al canal. Y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos por hasta último, el próximo el trasplante video. De hígado es la Muchas terapia gracias. De elección en los casos de insuficiencia hepática aguda con encefalopatía o cirrosis descompensada a pesar del tratamiento farmacológico. El pronóstico depende del pronto diagnóstico e inicio del tratamiento y de la adherencia al mismo. Y esto fue todo de mi parte. Muchas gracias.